Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estáis bastante bien. Vas a comentar el avance, el capítulo número 11, el penúltimo capítulo de Wonder Egg. Uf. ¿Qué quiere decir el capítulo 10? El capítulo 10 me dejó. Es que no sé ni cómo decir cómo me dejó, porque es que. Yo solo digo que me dio al final un dolor de estómago y casi devuelvo. Solo digo eso. Para los que vieron el capítulo lo entenderán. Para los que no, pues aquí va el resumen. Capítulo número 10. Joder, verás tú. Lo más gracioso es que voy a comer dentro de un rato, así que como me sienta mal me va a cagar en todo. Vale, capítulo número 10. Pues básicamente, como dije, Rika le cuenta a Ai el secreto de, bueno, lo que están ocultando Uraka y Aka, básicamente. Y después aparece a Neiru diciéndole que si lo sabía ella, que no sé qué, que es un experimento y tal y tal. O sea que Neiru de cierta manera tenía algo en mente, o sea, sabía que estaba colaborando de cierta manera, su secretaria está colaborando con ellos dos, pero el motivo no se sabe por qué. Bueno, también el capítulo empieza con nuestra querida Momoe asistiendo a una cita, una linda cita, la cual bien, Naisu estaba en una cita de nuestra querida Momoe. Lo cual todos nos quedamos, todos, Neiru, Rika, Ai, y todo el fandom se queda en plan de ¿cómo? ¿Una cita? Pues así se quedaron todos. Muy bonito, porque el capítulo empezó muy bonito, gracioso, divertido, un poco con el salseo con lo de Urakayaka, que pasaba y tal, pero como Neiru se cambió el peinado, dijeron, ah, pues nada, cosas de chicas, lo típico que ir, ah, pues bueno, no hay que dejarlo. En fin. Como decía, la cita y tal, que al final supuestamente el vato pensaba que era un vato y en verdad era una. No sabía que era una mujer. Bien. Pero bueno. Nada. Al final, Momo tiene otro sueño. Y conoce a un chico. O sea, es una chica, pero él, esa misma persona se encontraba con un chico, así que es un chico. Pues conoce a un chico en el cual pues ha tenido una especie de trama, casi lo mismo que nuestra querida Momoe, que en plan ella es chica, sigue siendo ser chica, pero la gente considera chico. La confunde con un chico, así que pues eso. Básicamente, pues nada, empiezan a hablar y tal, y pues descubrimos de que murió esta persona porque su senpai, su superior, la violó y la embarazó. Porque decía que no eres un chico, eres una chica, pam. O sea, está obligando en plan diciendo que eres una chica, literalmente. Eres linda, preciosa y tal. Y te quieres considerar como un chico. Gente en el mundo así. Ay, desgraciadamente. Pero en fin, eso es lo que nos pasó. Le pasó a este pequeño personaje que apareció en el sueño de Momoe. Y nada, al final se pega un lengüetazo bien duro con Momoe, que me gustó. Le salva la vida Momoe a este chico. Y como agradecimiento, pues este chico pues le da un tremendo lenguetazo que hasta su mascota se queda en plan de delicioso, apetitoso. No quiero más spoilers, eso quiero mostrar. Lo tengo aquí. Mate, lo tengo en Discord. Si no me falla la memoria, lo tenía por aquí arriba. Ajá, ¿veis? O sea, era esto. Tremendo lengüetazo que se meten, ¿vale? Tremendo lengüetazo. Hasta se cogen de la puta mano. Solo digo eso. Hasta se cogen de la puta mano. Pues normal que Momoe después se quede súper roja en plan, mirándose más contra en plan de. Shh, no digas nada. Pues normal, es que. Delicioso. En fin. Pues nada. Después de todo eso. Parece ser que Momo viaja a otro lado, de repente, o sea, no despierta, sino viaja a otro lado. Y se encuentra con en una estación de tren y de repente escucha a Haruka, ve a Haruka y de repente como que desaparece por una cortina y vuelve y cuando sale esa cortina ya no está. Aparece una chica tirada, riéndose y de repente pues diles a Haruka. Su amiga, parece que ha sido liberada, ya ha sido libre, ya ha revivido, por así decirlo. Y claro, viene una pava que no sé cómo se llamaba y dice: bueno, pues como
Como, bueno, a cambio de haber revivido a Haruka y tomar una vida, tu vida en este caso. Así que va a matar a Momoe, pero la mascota se interpone, su mascotita, su lagartija. Y la lagartija pues dice, bueno, pues, bueno, la lagartija la apaga y dice, bueno, pues con eso servirá por ahora. Coge a la mascota y la empieza a rajar. La hiere, la raja. Y después dice, pues el cocodrilo sabe, pues como al pollo o algo así. Y en plan de no, puta madre. Se comió sus vísceras, Momoa esa traumada llorando, no podía ni mirar, es que no podía, no, ni yo podía mirar, no pude. Después vuelve al mundo real, y claro, Uraka y Ikka les dice a la Rika, a Ai y a Neiru de que Momoa ya no va a volver porque ya completó su misión. Vale, lo completaba, así que les dicen, bueno, qué bien. Y ahí como que no se fía y dice, ya ahora vengo, tengo una cosa que hacer, como que de repente recuerda algo así, no sé. Y se va corriendo. Ah, sí, no, ya me acuerdo lo que era. Se va corriendo porque supuestamente, mientras también de lo que nos pasaba, nos contaba con Momoe. A la par, ahí estaba con el sensei, pues diciéndole, estaba diciendo que el sensei de que vayan a ver una obra, que no sé qué, no sé cuánto, en fin. No se fía si sabe si es su obra de ella, la que le pintó a Ai, o si es la que pintó a su amiga. No me acuerdo cómo se llamaba, ya no me acuerdo. Tampoco me. Coito, vale, Coito, era Coito. Pues nada, no se decide hasta que al final, pues eso, después de que Momoe hiciera eso, pues. Se decide. Ai, y vaya a ir a ver la obra. Cuando ve la obra dice, hostia, soy yo, pero algo no encaja. Algo no encaja la obra por el simple hecho de que. El sensei dibuja y dice, claro, eres tú, sí, son tus caracteres, tus ojos y tal, pero de mayor. Y claro, de mayor, ¿quién se aparece ahí? Su madre. Y dice, de mayor te verás una chica muy fuerte, ahí. Y dice, le dice al sensei, ¿sabes qué hay? Yo amo a tu madre. Y yo en plan de. ¡Ah! Y ya está. Pues básicamente, por así decirlo, digamos que el sensei se ha decidido por la madre de ahí y ahí ha perdido el amor, así que comillas, ¿vale? A mientras, Moe, pues, llega al mundo real, empieza a comer con su madre, creo que es su madre, creo que es su hermano, no sé, creo que es la madre. Prepara como una especie de pollo así, crujiente estos, nuggets de pollo. Y claro, Moe no puede mirarlo y ¡pum! Lo vomita, se va a vomitar al grifo y no puede, yo no pude en ese momento, juro. Me dolió mucho, o sea, y después Moe se queda, pues, como así la vemos, así. No puedo dormir, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque si sabe que duerme, vuelve a esa chica y al mismo muere. Momo estaba linda. Y así se quedó la mascota. Menos mal que no han puesto la parte en la que se lo rajaba. Menos mal, porque es muy, muy duro. ¿Veis? Aquí está. Ah, es verdad, le hizo comer las vísceras. Es verdad que por la incapacidad de mover mucho Momo, la pava esta se la le hizo que comiera sus vísceras. Fue muy duro el capítulo, de verdad, es que mira cómo quedó muy traumada, mamá, quedó traumada, no pudimos proteger esa sonrisa. Y esto también es importante porque le pregunta al sensei, ay, al sensei después de saber de que ha perdido, por el amor del sensei, comillas, si estaba enamorada, no sabemos si estaba o no, le dice, ¿por qué murió Koito-chan? Y ya está, y así acabó esa parte de ahí. Pero lo que esto no entiendo, Tanata es la personificación de la muerte sin violencia. Para que sepáis, ¿eh? Y fue muy duro, ¿verdad? Fue muy duro el capítulo. Muy, muy, muy duro. Os lo juro, que menos mal que después puse Kaikufu y me relajé un poco, pero es que acabé el directo y en ese momento tenía ganas de potar. Pero es que estaba con el. Con un. Me dio un dolor de estómago. O sea, estaba bien todo el directo y de repente. Ve esta parte del capítulo y me dio un puto dolor de estómago y de verdad os juro que casi vomito, que casi apago el directo y casi me voy al baño a devolver. Porque fue muy duro. A mí me dolió, me fue muy duro. De verdad. Y espérate, que es lo que he dicho. Que espérate que la voy a comer. Espérate que ahora no me vayan a dar las mismas náuseas. Espérate. Es peor verlo animado en movimiento que en una foto, la verdad. En foto es duro, pero es peor verlo animado, de verdad. O sea, en fin, pues nada.
Me quieren. Se me hace un nudo en la garganta, loco. Se me hace un puto nudo en la garganta. Fin. Capítulo número 11. Adultos y niños. Una cosa extraña. Guión. Que de repente apareció frente a Momoe y cuestionó la vida y la muerte y tomó la vida de un pánico. Por cierto, dice Uraka Yaka después de eso, de lo de Momoe, que a ver si vuelve Momoe, porque claro, ahora se han vuelto cosas más duras ahora que ha pasado, que ha aparecido la pava esta. El cambio en el mundo de los huevos ha llegado a Rika. Mientras tanto, sin saber qué les está pasando a Momoe y Rika, Ai puso un pie en la mansión en el jardín subterráneo. Ai se encuentra con una espalda roja en una habitación llena de enormes cantidades de materiales. Uraka, el fundador de J. Platy y ex científico, cuenta una vieja historia. Que por cierto, también se nos muestra el pasmano. Neiro, es verdad que me olvidé de contarlo. Neiro muestra unas fotos de Uraka y Aka en el pasado cuando eran humanos. ¿Sabes? Siguen siendo humanos, pero ahora mismo se convirtieron en una especie de trapos de maniquíes. En fin. Siguen siendo humanos, ¿vale? Que, por cierto, este es Uraka, ¿eh? Papucho estaba el Uraka, ¿eh? Papucho. El Aka era más rebeldía, pero el Uraka era bien papucho. En fin, Rika la vemos aquí. Rayada mental. Uraka no sé qué está planeando aquí en su mente perversa. Uraka con su mujer, supongo. Y ¡ay! Enfrentándose a algo, ¡ay! Que se ve triste, apenada y de rabia, llena de rabia, pero triste. Algo ha pasado con Goito, así que... O algo ha pasado con unas cuatro de las tres amigas. Que la ha molestado ahí mucho. Está como de rabia, enfadada y con ganas de llorar. Veremos qué pasa. Hostia puta, hostia puta, hostia puta. ¿Te imaginas que Uraka es el padre de Ai? De Rika, ¿te imaginas? O sea, ya me explotaría la puta mente, de verdad ya. Me explota. A ver, el siguiente capítulo. Un niño adulto. Encima lo peor es que acabó el capítulo con sus traumas de Momoe y nos ponen en todo feliz y todo contento. Y en plan de ¡no! No es momento. Perdón, se ha reiniciado. No es momento para ponerme algo kawaii. Por favor, no es momento. Madre mía. Creo que lo dice Momoe. Dice. Continuará, un niño adulto. Creo que lo dice Momoe, creo. Ya no sé, si está tan traumada, ya no sé. Ya no, Hinaki se ha quedado traumada después de este capítulo, creo, ¿eh? La serie se ha quedado traumada también, ¿eh? Yo creo que se ha quedado traumado. En fin, llevo esperando un montón. Ya lo habéis hecho el avance hace 2 horas, hace 3 horas. Pero es que no sale el avance, el vídeo. Lo único que se ha mostrado ha sido el DVD, va a ser el primer volumen y tal. Luego recuerdo del, bueno, el resumen del capítulo que nos va a poner... Desde que empiece. Y nada, nos ponen los primeros capítulos del volumen 1 y tal. Y luego nos ponen esta imagen. Esta imagen es lo que me raya. Porque según la traducción pone. Bueno, en el 10º capítulo, Niños Adultos, en la transmisión que se va a transmitir a las 12 de la noche en Japón. Ahora aquí, que son las 4 de la tarde. Presentamos la portada del 11º guión del doblaje. Están atentos para transmisión y de esta noche. Y vemos aquí un montón de huevos, bueno, de mentiras, ¿sabes? Como bolitas, pero en forma de huevos, con ojitos. Vemos a Aka y aquí vemos a Uraka. O sea que Aka, de así manera, de, por así decirlo, era el primero en transformarse y Uraka, o sea, que dejó de convencer por Aka, por así decirlo, para que transformase en maniquíes. No sé. Lo que digo, no hay avance, no ha salido. Mira que lo iba esperando. Lo habéis visto, lo acabo de recargar y sigue sin salir el avance. Es que no sale, no sale el avance. No sale, es que no sale. No sale nada. Así que, pues nada, veremos qué va a pasar en el penúltimo capítulo. Tiene pinta que se va a centrar en Rika. En cerrar ya lo que viene siendo el misterio de Rika, el padre. En cerrar el misterio... De Uraka y Aka para el capítulo final. Y así manera de decirlo, prepararse para lo que se viene con el final de Ai con Koito. Tiene pinta, ¿eh? Uf, madre mía. Va a estar duro el capítulo. Va a estar muy duro. En fin, nada más. Yo aquí lo dejo. Ahora es cuando terminaré de grabar y a las. En 20 minutos. Sale el avance, vais a ver. Vais a ver, con mi suerte. Fin. Nada más, yo aquí lo dejo. Nos vemos. Hasta la próxima.